Hoy nuestro ponente es José Antonio Riancho, catedrático de Medicina de la Universidad de Cantabria y jefe de sección de Medicina Interna del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Es también responsable de la unidad de enfermedades raras en adultos del hospital y un estrecho colaborador de genética. Compartimos o tenemos sesiones conjuntas todas las semanas para evaluar casos y elegir la mejor estrategia para un diagnóstico genético de los pacientes que nos propone José Antonio. Su investigación se centra en la genómica y epigenómica de la osteoporosis y algunos trastornos monogénicos del metabolismo mineral, temas en los que tiene un gran número de publicaciones. También participa en varios consorcios internacionales que investigan la base genética de los trastornos esqueléticos. En su presentación nos hablará de la genética de las enfermedades óseas. Pues, Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, José Luis. Voy a compartir la pantalla. La estáis viendo, ¿verdad? Sí. Bien, pues como decía, muchas gracias por la presentación. Gracias también, sobre todo, por la invitación a participar en este foro tan interesante, ¿no? Como decías, vamos a dedicar los próximos minutos, la próxima hora, a hablar de genética de las enfermedades óseas. Y no tengo ningún conflicto relevante de interés para esta presentación. Pero antes de hablar del esqueleto, me vais a permitir que os transmita una preocupación y un ruego, ¿no? Porque los médicos, los científicos en general, somos profesionales de buscar la verdad que subyace a los acontecimientos y a las leyes del universo, ¿no? Y me parece que cuando hay situaciones tan dramáticas y tan injustas como la que estamos viviendo ahora, tenemos que hablar en voz alta. Y por eso, en nombre de la verdad, en nombre de la justicia, en nombre también de la memoria de todos esos grandísimos científicos rusos como Mendeleev, como Pavlov, como otros más modernos como Sájarov o Yemolieva, que han aportado tantísimo al conocimiento del mundo, en nombre de todos ellos tenemos que pedir que se detenga esta brutal agresión que está sufriendo Ucrania. Y si nos movemos ya al esqueleto, pues lo que os quiero hablar es, en primer lugar, de cómo son y para qué sirven los huesos. Después hablaremos de algunas enfermedades óseas de herencia compleja y después de algunas enfermedades de herencia mendeliana. ¿Para qué sirven los huesos? Bueno, sirven para varias cosas, pero una función muy evidente es que sirven para proteger los órganos internos. Sin ir más lejos, sirven para proteger nuestro cerebro. Y para eso, lógicamente, tienen que tener dos características, y es que tienen que ser rígidos y tienen que ser resistentes. Y la naturaleza los ha construido de manera similar a como nosotros construimos los edificios, de manera similar al hormigón armado, en forma que hay unas fibras que constituyen un armazón, que en el caso del hueso es fundamentalmente colágeno en un 90%, y sobre esas fibras de colágeno se depositan a calcio, fósforo y carbono que van a dar a rigidez, que van a dar solidez al esqueleto. Pero al mismo tiempo tenemos que procurar que los huesos no sean excesivamente pesados, porque eso consumiría muchísima energía para moverlos. De manera que además de resistente, los huesos tienen que ser ligeros. Y por ese motivo los huesos no son compactos, no son macizos, sino que, como veis aquí, realmente tienen una estructura esponjosa. Tienen una parte maciza por el exterior, pero el interior es fundamentalmente una estructura esponjosa, como ocurre con muchas vigas que utilizamos en la construcción, que también son huecas por dentro para hacerlas más ligeras. Bien, en el caso del esqueleto, esa estructura está mantenida por una serie de elementos fundamentales, entre ellos, en primer lugar, las células del hueso. En el tejido óseo hay algunas células que son específicas características del hueso. Son los osteoblastos y los osteoclastos. Y también los osteocitos que derivan de los osteoblastos.
Y desde luego nos encontramos también otro tipo de células, nos encontraremos células hematopoyéticas, células del estroma, células de los vasos sanguíneos o de los nervios que hay por ahí. Pero osteoblastos y osteoclastos son los elementos celulares específicos del hueso y que no encontramos en otros tejidos. Y como decía antes, estas células están embebidas en una matriz orgánica, una matriz que está constituida fundamentalmente por colágeno, aunque también hay otras proteínas que participan en ella. Y esa fase mineral, esa argamasa de la que antes hablaba, esas sales de calcio y fósforo fundamentalmente en forma de hidroxiapatita. Estos son los tres elementos fundamentales del esqueleto y son también los que van a ser responsables de algunas enfermedades cuando no funcionan o cuando no se forman de manera adecuada. Porque aunque a veces los huesos nos puedan parecer inertes, en realidad continuamente estamos renovando nuestro esqueleto. De hecho, se estima que cada año renovamos el 10% de nuestros huesos, de manera que cada 10 años estrenamos un esqueleto nuevo. Este proceso de renovación o de remodelado del hueso tiene lugar en unas fases bien definidas que os represento en este esquema. Esto es el hueso en una situación de reposo. Cuando se inicia el recambio de una zona de hueso, lo que ocurre es que los osteoclastos empiezan a resorber el hueso, empiezan a destruirlo. Y ese proceso se mantiene durante unas semanas. Después, una vez labrada esa cavidad, una vez destruido un pequeño volumen de hueso viejo, llegan a la zona osteoblastos, que son las células que se van a encargar de formar hueso nuevo. Esos osteoblastos van a estar actuando durante unos cuantos meses y al final van a rellenar la cavidad que previamente habían labrado los osteoclastos y de esa manera vamos a volver a una situación parecida a la que había en un principio. De manera que estas dos fases de resorción y de formación de hueso son esenciales para entender el funcionamiento normal del esqueleto y también para entender muchas de las enfermedades que pueden afectarle. Es evidente que nosotros no tenemos la misma masa ósea a lo largo de toda la vida, sino que esta va cambiando. En este esquema muy simple os represento cómo cambia la masa ósea a lo largo de la vida. Durante el periodo de crecimiento, lógicamente, la masa ósea va aumentando hasta alcanzar un pico hacia los 20-30 años. Después se mantiene más o menos estable hasta los 40-50 años y a partir de esa edad empieza a disminuir. Y este es un fenómeno general, universal, asociado al envejecimiento. Hay que tener en cuenta, por tanto, que el periodo de la pubertad es especialmente importante para alcanzar un buen pico de masa ósea. Y después, fundamentalmente durante la menopausia en las mujeres, hay un periodo que también es crítico justo por lo contrario, es porque en ese momento lo que ocurre es que se produce una pérdida acelerada de masa ósea. De manera que un poco este esquema debemos de mantenerlo en la cabeza, debemos de mantenerlo en mente, cuando queremos entender muchas enfermedades esqueléticas. ¿Y de qué depende esa evolución de la masa ósea? Bueno, depende el que se produzca de acuerdo a unos criterios más o menos normales, depende de varios factores. Muchos son factores ambientales, por ejemplo, la ingesta de calcio y de otros nutrientes. Esto es especialmente importante durante la fase de crecimiento de hueso y también en las personas de edad más avanzada. Es fácil imaginaros que necesitamos un aporte de calcio suficiente para mantener la masa ósea. Otro factor importante es el ejercicio. El ejercicio ejerce un potente efecto anabólico sobre el hueso y tiene un efecto positivo sobre la masa ósea. Fijaros, por ejemplo, que uno de los problemas a los que se enfrentan los astronautas cuando van a la estación espacial es que pierden muchísimo hueso. Pueden perder quizás un 10% de su esqueleto al cabo de unos pocos meses. ¿Por qué? Pues porque en situación de falta de gravedad se pierden los estímulos mecánicos sobre el esqueleto. Los estrógenos son también importantes y son importantes ya no solo después de la menopausia, sino también en la fase de crecimiento de hueso. Y la genética, que es lo que hoy nos compete, es también importante y es importante tanto, de nuevo, en esta fase de adquisición del pico de masa ósea como en la pérdida
posterior que se produce al envejecer. ¿Y qué es lo que pasa cuando este proceso de mantenimiento de la masa ósea no se produce adecuadamente? Bueno, pues que aparece una enfermedad que es extraordinariamente prevalente, que es la osteoporosis. Y probablemente todos conocéis que la osteoporosis se caracteriza porque se produce una pérdida de masa ósea, como veis aquí en este esquema de la derecha. Se produce una pérdida de masa ósea, con lo cual los huesos se hacen menos resistentes, tienen menos capacidad para resistir el estrés mecánico y, en consecuencia, la persona se hace susceptible a sufrir fracturas ante traumatismos de poca intensidad. Os decía que la osteoporosis es extraordinariamente frecuente. Se estima que en España alrededor del 22% de las mujeres mayores de 50 años tienen osteoporosis y alrededor del 6% de los varones de más de 50 años tienen osteoporosis. Y no solo tienen esa disminución de masa ósea, sino lo que es más importante es que sufren con alguna frecuencia fracturas. Nosotros somos afortunados porque no somos de los países europeos en los cuales la incidencia de fracturas es mayor. Realmente esa incidencia es mayor en los países nórdicos, fundamentalmente en los países escandinavos. España está aquí, estamos más bien en la parte baja de incidencia de fracturas. Pero fijaros que aún así, el riesgo de que una mujer de 50 años tenga una fractura de cadera en lo que le resta de vida está en torno al 12%. De manera que es absolutamente equivalente. Bueno, esas fracturas van a depender de la pérdida de masa ósea y van a depender también de otras características del hueso, como la geometría o la microarquitectura o aspectos de la calidad, pero que hoy en día son difíciles de medir. Por tanto, realmente la mayor parte de los estudios se centran en el estudio de lo que es la masa ósea. Y esa pérdida de masa ósea, si volvemos al esquema que antes os ponía del remodelado del hueso, esa pérdida de masa ósea, imagináis fácilmente que se va a producir cuando haya un desequilibrio entre esas fases de formación y de resorción de hueso. Cuando la resorción de hueso predomina sobre la formación, va a haber una pérdida de masa ósea. Bien, y eso puede ocurrir bien porque la resorción de hueso sea exagerada, mayor de lo normal, o bien porque los osteoblastos no sean capaces de formar un hueso en cantidad suficiente como para recuperar el hueso perdido previamente por la actividad resorbedora de los osteoclastos. Por tanto, ya vais intuyendo que cuando hablemos de genética, probablemente algunos de los factores que van a influir, algunos de los genes que van a influir aquí, van a ser genes que tengan que ver con la regulación de la actividad de los osteoclastos que resorben hueso o de los osteoblastos que forman hueso. En todo caso, la importancia de los factores genéticos en la osteoporosis es muy alta. Fijaros, por ejemplo, que los estudios en los que se ha tratado de ver hasta qué punto la herencia era importante en gemelos han determinado que la densidad mineral ósea, medida por densitometría, que es la forma más habitual de valorar la masa ósea, tiene unos coeficientes de heredabilidad que van entre el 55 y el 89% en función de la región del cuerpo que se mide. Por supuesto, los factores genéticos tienen mucho que ver también con la geometría del hueso y con el tamaño de los huesos. Y, por ejemplo, el diámetro de las vértebras se estima que tiene un coeficiente de heredabilidad del 66%. Y las propias fracturas, aunque hay más factores que influyen en ellas, no solo la masa ósea, pues tienen una heredabilidad del 30% o superior en función de las fracturas que se estudian. De manera que claramente la herencia y la genética juegan un papel importante en la osteoporosis y en las fracturas osteoporóticas. Una vez que se hizo esa observación, realmente los científicos en todo el mundo se empezaron a plantear, bueno, vale, y si eso es así, ¿cuáles son los genes responsables? Y la historia empezó hace ya más de 25 años, empezó en el año 94 con esta publicación de Morrison in Nature, que es el primer estudio en el que se intentó explorar qué genes
estaban asociados con diferencias en la masa ósea o con el riesgo de osteoporosis o fracturas. Y ellos estudiaron un gen que era el gen VDR, el del receptor de la vitamina D, porque todos sabéis que la vitamina D es muy importante para el hueso, ¿no? De hecho, el raquitismo es una bien conocida enfermedad ósea que se debe a menudo a una falta de vitamina D, aunque a veces es a otros motivos. Bueno, estos autores australianos encontraron en su grupo de estudio una asociación entre unos polimorfismos bialélicos del receptor de la vitamina D y la masa ósea medida a nivel de la columna lumbar, como veis aquí, o a nivel del cuello de fémur. Y esto de 0, 1, 2 son los genotipos posibles en esos locus. Esto despertó, por supuesto, como imagináis, un gran revuelo e hizo que muchos investigadores, incluidos a nosotros mismos también, pues nos lanzáramos a intentar replicar esos estudios. Y bueno, lo cierto es que nosotros no conseguimos replicar esa asociación del receptor de la vitamina D con la masa ósea, y otros muchos investigadores tampoco lo han conseguido. Lo cierto es que se siguen publicando todos los años varios artículos sobre este tema con resultados diversos. En algunos casos encuentran asociación, en otros casos no encuentran asociación. Pero en todo caso, puesto que no encontramos asociación con los polimorfismos del receptor de la vitamina D, nos planteamos analizar otros genes que pudieran estar relacionados con la masa ósea. Y antes os he dicho que entre los factores genéticos importantes están los estrógenos. De hecho, los estrógenos son importantes, son extraordinariamente importantes porque su pérdida es la que tiene como consecuencia las diversas manifestaciones que aparecen después de la menopausia. En realidad, los varones también tenemos estrógenos y también necesitamos esos estrógenos para mantener la homeostasis de nuestro esqueleto. Pero evidentemente los varones no tenemos ovarios. Entonces, ¿de dónde salen nuestros estrógenos? Bueno, pues nuestros estrógenos salen de la conversión periférica de andrógenos, por ejemplo de testosterona, que en los tejidos periféricos se convierte en estradiol y en otros estrógenos. Y esta situación es la misma también en las mujeres después de la menopausia. Evidentemente, durante la edad fértil, los estrógenos se producen fundamentalmente en los ovarios, pero en el momento en que aparece la menopausia y se pierde la función ovárica, la mujer mantiene unos ciertos niveles de estrógenos que, como en el caso del varón, provienen de la conversión de andrógenos producidos en las glándulas suprarrenales que se convierten en la grasa y otros tejidos periféricos se convierten en estrógenos. Y en ese proceso de conversión de los andrógenos en estrógenos es fundamental una enzima que es la aromatasa. Esta enzima está codificada por un gen que se llama CYP19A1. Y nosotros pensamos que si los estrógenos eran importantes para la homeostasis del esqueleto, quizá los polimorfismos de este gen podrían desempeñar algún papel en el mantenimiento de la masa ósea. Y por eso estudiamos una serie de polimorfismos en varios trabajos, en varias fases, y pudimos comprobar que realmente este es el gen de la CYP19, el gen de la aromatasa, pudimos comprobar que realmente había toda una serie de polimorfismos hacia la región 5' del gen que se asociaban significativamente con la masa ósea. Era difícil saber exactamente cuál era el polimorfismo que estaba liderando la asociación porque, como represento aquí, realmente todos ellos forman un bloque haplotípico bastante grande. Pero de hecho pudimos demostrar en diversos experimentos de expresión alélica diferencial y con la transfección de vectores reporteros que realmente aquellos polimorfismos que se asociaban con una mayor masa ósea producían in vitro también una mayor actividad de la aromatasa, lo cual daba verosimilitud a que realmente se trataba de polimorfismos funcionales. Bueno, algunos años después, en el año 2005, se publicó este trabajo, lo publicó John Ioannidis, que es un epidemiólogo griego que trabaja a caballo entre Grecia y Estados Unidos,
y que tuvo este provocador título de que la mayor parte de las publicaciones son falsas. Os recomiendo que lo leáis porque realmente es muy ilustrativo, pero bueno, él venía a hacer énfasis, entre otras cosas, en el hecho de que muchos de los estudios de asociación que se habían publicado y que nosotros mismos también habíamos publicado, señalando la asociación de algunos polimorfismos con rasgos fenotípicos, pues realmente eran casualidades y eran falsos. Y esto y otros elementos dio lugar a que comenzara una nueva era, que fue la era de los yiguas. Entonces pasamos del blanco y negro al color y pasamos de los gráficos similares a los que yo os había pintado antes, a los gráficos tipo Manhattan que inundaron todas las publicaciones, ¿no? Ayer se habló de yiguas en el entorno de las enfermedades psiquiátricas y en otros casos, y también la metodología de los yiguas se aplicó al campo de la osteoporosis. Y el primero de los yiguas que se publicó en relación con la osteoporosis, bueno, fueron dos prácticamente simultáneos. Uno de ellos fue este, es el trabajo de un grupo de investigadores de Islandia, en el cual estudiaron 300.000 SNPs mediante un array en unos 6.000 individuos. Y después hicieron una validación en otro grupo de 8.000 individuos y ellos lo que encontraron fue que había polimorfismos en una serie de genes que se asociaban con la densidad mineral ósea, con la masa ósea. ¿Y qué genes eran esos? Bueno, pues esos eran genes como el RANK ligando, que es un elemento crítico en la diferenciación de los osteoclastos, o como la osteoprotegerina, que también está relacionada con la diferenciación de osteoclastos, o genes relacionados con los estrógenos, como el gen del receptor de los estrógenos tipo 1. En todo caso, ellos identificaron 5 genes con polimorfismos significativamente asociados a masa ósea. Bueno, ese mismo año, el trabajo anterior se publicó en New England, ese mismo año en Lancet se publicó este otro trabajo similar, en este caso también estudiaron estos autores algo más de 300.000 SNPs en unas 2.000 mujeres y después lo replicaron en unas cohortes más amplias. Y los resultados fueron que ellos encontraron 2 polimorfismos asociados significativamente con el fenotipo osteoporótico. Y uno de ellos coincidía con el estudio anterior, que era la OPG, la osteoprotegerina, pero otros eran nuevos, en este caso era LRP5, y algunos de los que se habían encontrado en el estudio de los islandeses, pues como veis, aquí no se replicaron, ¿no? De manera que con los yiguas pues empezábamos aumentando mucho el tamaño de los estudios, pero seguíamos encontrando bastante falta de replicación de unos estudios a otros, ¿no? Eso llevó a intentar formar consorcios, grandes consorcios internacionales, de los cuales el más exitoso es el consorcio Genomos o GEFOS. Es un consorcio liderado por un grupo de investigadores del Centro Erasmus en Rotterdam, en Holanda, y en el que participaban inicialmente varios países europeos, incluidos nuestro propio grupo en España y un grupo también de Barcelona, del IMIM. Y después, con el paso de los años, se han ido añadiendo otros países como Estados Unidos, Canadá y varios países asiáticos también. En todo caso, esto, como veis, permitió ir aumentando mucho el número de personas estudiadas, de manera que de los 2.000 o 4.000 estudiados en los estudios anteriores, pues pasamos ya a decenas de miles. En concreto, uno de los yiguas que se publicaron en relación con este consorcio llegó a incluir 35.000 individuos en la fase inicial de descubrimiento y después una replicación en 60.000. Y al aumentar el número de individuos ocurrieron pues, varias cosas. Una de ellas es que el número de SNPs asociados con la masa ósea pues, aumentó mucho. En los estudios iniciales habían sido 2 o 5 y ahora pasábamos ya a 55 SNPs asociados con la masa ósea y 15 SNPs asociados con las fracturas, ¿no? Esto tuvo también otro cambio y es que a partir de ese momento ya, como veis aquí, la lista de autores de los estudios pues incrementó exponencialmente y a veces la lista de autores y de afiliaciones ocupa ya
casi más espacio que el propio artículo. Nosotros estamos por algún sitio ahí inmersos también en ello. Y la segunda cuestión que apareció es que, como veis aquí, en este gráfico en el que se representa el tamaño del efecto asociado a cada SNP, tamaño del efecto medido en este caso como odds ratio, como momento de riesgo, pues veis que hay muchos SNPs significativamente asociados con el fenotipo. Ninguno llega a tocar la línea del 1, que está aquí, pero veis que las odds ratios realmente son muy pequeñas. Son odds ratios que están entre 1,05 y 1,1. Es decir, empezamos a darnos cuenta de que la mayor parte de los SNPs asociados al fenotipo realmente tienen cuantitativamente un efecto muy pequeño, muy pequeño. Eso llevó a intentar construir scores de riesgo poligénico, y el profesor Carracedo ya habló de ello también ayer. En este estudio en concreto del grupo GEFOS, que se publicó en el año 2012, veis que un score de riesgo poligénico que construimos permitía establecer una gradación de riesgo, de manera que si nos fijamos, por ejemplo, en el riesgo de fractura, pues entre el grupo que tiene los alelos más favorables y el grupo que tiene los alelos más desfavorables, hay una diferencia en la odds ratio bastante importante y desde luego relevante desde el punto de vista clínico. En este grupo la odds ratio es de 0,5 y en este grupo la odds ratio es de 1,6. Es decir, que hay un gradiente de riesgo como de 1 a 3 veces. Esa es la parte buena de la historia. La parte menos buena es que esos extremos realmente incluyen una parte pequeña de la población, que es lo que está representado aquí en este gráfico de barras. De manera que estos estudios indicaban que sí, se confirmaba la asociación de los SNPs con el fenotipo, pero la capacidad predictiva seguía siendo relativamente pequeña. Bueno, ¿qué ocurrió después? Después, en los años siguientes, eso era el año 2012, este es el trabajo al que antes me he referido, pues se han ido haciendo GWAS cada vez más grandes, juntando más pacientes, de manera que hace un par de años se publicó este trabajo haciendo uso de los datos del UK Biobank, que incluyó casi 500,000 de individuos. Y con un estudio de ese tamaño, los investigadores fueron capaces de encontrar 500 loci asociados a la masa ósea. Y de hecho, en este esquema se representan los loci asociados a masa ósea en diversos GWAS que se han ido publicando a lo largo de estos años. Y como veis, exceptuando el cromosoma Y, que no se suele incluir en los GWAS, y el cromosoma X, que a menudo no se incluye, en todos los demás cromosomas hay locis asociados a masa ósea en todos ellos. Bien, sin embargo, todos esos loci siguen explicando una proporción pequeña de la varianza en el fenotipo. En este caso, una proporción pequeña de la varianza en la masa ósea. Es verdad que la proporción de la varianza explicada es cada vez mayor, ¿no? En los primeros estudios, en los primeros GWAS que os comenté, pues los SNPs asociados al fenotipo explicaban solo un 1 o un 2% de la variación en el fenotipo. Estos, a medida que se ha ido aumentando el tamaño de los estudios, la proporción de varianza del fenotipo que se explica es cada vez mayor. Pero incluso en este último estudio, que incluía casi 500,000 de sujetos, globalmente todos los SNPs asociados al fenotipo solo explican en torno al 20% de la varianza en la masa ósea. Entonces, ¿qué es lo que explica el resto de la varianza? Bueno, no lo sabemos exactamente y hay muchas discusiones a ese respecto. Lo cierto es que se piensa que la mayor parte de los alelos frecuentes y que tienen un efecto relativamente grande, es decir, que tienen unos ratios mayores a 1,1 o 1,2, probablemente ya han sido identificados.
Y entonces nosotros podemos pensar que quizás podemos hacer cada vez estudios más grandes. Y es verdad, si hacemos estudios más grandes, pues seguramente vamos a ir consiguiendo identificar algunos otros SNPs que previamente no se habían identificado. Hay una relación evidente entre el tamaño del estudio, entre el número de sujetos incluidos y la potencia para detectar asociaciones con los diversos polimorfismos. Y eso es especialmente importante para aquellos polimorfismos que tienen una frecuencia alélica baja. O sea que eso está claro. Si nosotros aumentamos el número de sujetos, vamos a detectar nuevos polimorfismos. Pero tenemos que ser conscientes de que esos nuevos polimorfismos que identifiquemos van a tener cada vez un menor efecto sobre el fenotipo. Y es lógicamente así porque en los estudios más pequeños somos capaces de identificar los SNPs con un mayor efecto. Cuando aumentamos el tamaño del estudio, identificamos nuevos SNPs, pero esos nuevos SNPs tienen menos efecto, porque si tuvieran mucho efecto ya los habríamos identificado en los primeros estudios. Eso se ve muy claramente, por ejemplo, en este trabajo en el que vieron los SNPs asociados no con el hueso, sino bueno, con algo relacionado con el hueso, como es la estatura. Como veis, el primer SNP que se identificó tenía mucho efecto sobre la estatura. Los siguientes SNPs que se han ido identificando tienen cada vez menos efecto. Seguramente si hacemos un super mega gran estudio identificaremos nuevos SNPs, pero probablemente estarán por aquí. Tendrán un efecto muy pequeño. De manera que esto de aumentar el tamaño de los estudios tiene lo que los economistas dirían como beneficio incremental pequeño. Vamos a tener beneficio, pero seguramente el incremento en el beneficio va a ser pequeño. Se pensó entonces que quizás parte de esta heredabilidad no explicada podría radicar en variantes raras. Vamos a ver, todo el planteamiento de los GWAS se basa en la idea de lo que se ha llamado la hipótesis de variante común, enfermedad común. Esto viene a decir que las enfermedades comunes, las enfermedades de herencia compleja como la osteoporosis, la obesidad, la artrosis, la hipertensión, probablemente están en relación con el impacto que ejercen muchas variantes alélicas que son relativamente comunes, ¿no? Estaríamos aquí. Son variantes comunes que tienen un efecto pequeño. Puesto que sigue habiendo mucha heredabilidad que no explicamos, se pensó que quizás habría variantes raras que no solo influirían en las enfermedades de herencia mendeliana, sino también en estas enfermedades de herencia compleja. Y entonces se pasó a hacer estudios intentando detectar esas variantes raras, esas variantes poco frecuentes, en pacientes con enfermedades de herencia compleja como la osteoporosis. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues que se han detectado algunas. Nosotros participamos, por ejemplo, en este estudio de secuenciación de genoma completo en unos 5.000 individuos y se identificó una variante en este gen N1 que tenía un efecto algo mayor que sobre la masa, o sea, algo mayor que los SNPs que se habían identificado en los GWAS. Pero este polimorfismo, el alelo de riesgo, en realidad se da en menos del 1% de la población. De manera que a nivel poblacional tampoco contribuye gran cosa. Y recientemente se ha publicado este otro trabajo de un grupo de autores chino-americanos que hacen lo mismo, hacen un estudio de secuenciación de genoma completo en unos 4.000 pacientes con osteoporosis y en realidad encuentran un SNP nuevo, pero tampoco parece que tenga gran efecto. O sea que esto de las variantes raras seguramente influye, pero si lo hace da la impresión de que son muy individuales, es decir, que esas variantes no se repiten en muchos individuos ni se repiten en muchas poblaciones, sino que probablemente tienen muy, muy baja frecuencia y solo están implicadas en la enfermedad en una proporción pequeña de pacientes. O sea que si no son las variantes raras, tampoco pueden ser las variaciones en el número de copias. Bueno, esto no se ha explorado mucho, pero los estudios que ha habido tampoco han demostrado mucha implicación en el campo de la osteoporosis. Quizás esa heredabilidad no explicada tenga que ver con marcas epigenéticas y desde luego debe tener que ver con las interacciones múltiples que se producen gen a gen
y entre el gen y el ambiente. El problema es que ahora no tenemos capacidad informática y capacidad estadística para estudiar esas interacciones múltiples que deben de tener lugar probablemente en nuestro microambiente genómico. Y la otra opción que se está barajando es intentar mejorar la priorización de los SNPs que están asociados con el fenotipo utilizando las multiómicas, ¿no? Y yo creo que el doctor Carracedo también habló ayer un poco sobre ello, ¿no? Es decir, intentar juntar datos provenientes no solo del análisis genético, sino también de los análisis epigenéticos, de la transcriptómica y demás, para intentar identificar realmente cuáles son las variantes asociadas con el fenotipo. Y hay, en este sentido, iniciativas muy interesantes. Una de ellas es probablemente esta que conocéis de Open Targets, que es un repositorio que acumula información genómica de diverso tipo en relación con cada uno de los SNPs que se han ido identificando y que ayuda mucho a la hora de valorar la funcionalidad de los SNPs que se encuentran en los estudios de asociación. Bien, ¿qué podemos esperar entonces de los nuevos GWAS que se vayan realizando y que sin duda van a ser cada vez más grandes? Bueno, como os he dicho, van a tener una mayor potencia estadística, pero tenemos que ser conscientes también de que tienen algunos defectos y plantean algunas dificultades. Uno de ellos es que para hacer estudios muy grandes, que incluyen cientos de miles de individuos, necesariamente tenemos que mezclar individuos con distintas características genéticas, con distinto background genético. Y eso probablemente hace que tengamos ruido porque ese background genético probablemente influye en el efecto de cada uno de los SNPs individuales. Esos individuos van a tener mezcla de factores ambientales, van a tener mezclas de subtipos de enfermedad y desde luego van a tener mezclas en cuanto a las edades y la distribución de sexos y otras características individuales. Me voy a saltar esta parte. Y porque quiero ir introduciéndolos en lo que son las enfermedades de herencia mendeliana, ¿no? Y a nivel del esqueleto. Pero antes de entrar propiamente en las enfermedades de herencia mendeliana, de las que luego os describiré unos cuantos ejemplos, me gustaría que recordaros el que es importante que seamos conscientes que a veces las enfermedades de herencia mendeliana nos ayudan a entender algunas enfermedades de herencia compleja. Por ejemplo, probablemente muchos de vosotros conocéis la vía Wnt. Desde luego los que trabajáis en cáncer la conocéis seguro porque está implicada en la génesis de muchos tumores y en particular de los tumores digestivos. Pues bien, hay algunos pacientes, algunos muy raros pacientes, que tienen alteraciones en algunos genes de la vía Wnt y que producen unas enfermedades esqueléticas relativamente dramáticas. Sin embargo, en estos años hemos podido ver que las alteraciones en esos, mejor, más que las alteraciones, los polimorfismos en esos genes que dan lugar a esas enfermedades de herencia mendeliana, no solo influyen en esas enfermedades mendelianas, sino que influyen también en la osteoporosis, que es una enfermedad compleja. Y os pongo aquí un ejemplo de un estudio que hicimos hace algunos años, en el cual vimos cómo los polimorfismos frecuentes de uno de esos genes de la vía Wnt, el gen Wnt16, se asocia a diferencias significativas en la masa ósea medida en la columna lumbar o en el cuello de fémur o en la cadera total. Y de la misma manera, un receptor de esa vía, que es una molécula que se llama LRP5, que si recordáis fue una de las primeras moléculas que se identificaron en los GWAS de osteoporosis, también los polimorfismos de ese receptor se asocian significativamente a la masa ósea. Hay otra
otras enfermedades que se deben a alteraciones, a mutaciones en estos receptores, como decía, LRP5 o LRP6, ¿no? Y algunas de estas de variantes en algunos de estos genes están también relacionados con la osteoporosis en algunos pacientes, especialmente en pacientes que tienen una osteoporosis de inicio precoz. Por ejemplo, esto corresponde a un paciente que vimos hace unos meses en la consulta y que se estudió en el servicio de genética de aquí, de Valdecilla, doctor Fernández Luna. Como veis, es una paciente con una osteoporosis marcada, esto representa la masa ósea, a partir de los 32 años de edad. Bueno, pudimos comprobar que esta paciente tiene una mutación en esta molécula, LRP6, que es un receptor de la vía Wnt. Y cuando hicimos estudio familiar, realmente pudimos ver que los individuos de la familia que eran portadores de la mutación tenían una masa ósea mucho más baja, esto veis que es hacia negativo, o sea que es más baja, que los individuos que tenían un genotipo normal. Bueno, todos estos individuos andan por ahí, tienen osteoporosis, pero no tienen lo que uno consideraría una enfermedad gravísima, una enfermedad mendeliana. Y sin embargo, las mutaciones en este gen que dan lugar a enfermedad mendeliana, en muchos casos pueden estar implicadas también en enfermedades complejas como la osteoporosis. Otro ejemplo tiene que ver con la esclerostina. Cuando en las primeras diapositivas, cuando os decía que había tres tipos de células en el hueso, osteoblastos, osteoclastos y osteocitos, os dije que los osteocitos derivaban de los osteoblastos. Los osteocitos son estas células que hay aquí del hueso. Y son células que producen una gran cantidad de diversos mediadores, entre otros, de esclerostina que está codificada por el gen SOST. Esta esclerostina también está relacionada con la vía Wnt, porque es un inhibidor de la vía Wnt. Bueno, ocurre que cuando hay una mutación en el gen de la esclerostina, la vía Wnt se encuentra superactiva, aumenta su actividad y eso hace que haya una formación exagerada de hueso y da lugar a estas enfermedades que veis aquí, la esclerosteosis, la enfermedad de Van Buchen. Veis que estos pacientes tienen un crecimiento anormal del hueso, eso hace que tengan una mandíbula extraordinariamente prominente y un cráneo mucho más grueso de lo que es normal. ¿Vale? Estas son enfermedades monogénicas, son enfermedades mendelianas. Pero realmente, si analizamos los polimorfismos frecuentes del gen SOST, vemos también que algunos de estos polimorfismos están asociados con la masa ósea. De manera que es otro ejemplo en el cual polimorfismos de genes implicados en trastornos monogénicos están relacionados con el fenotipo propio de las enfermedades complejas. En todo caso, ¿cuáles son esas enfermedades complejas en el esqueleto? Bueno, pues hay muchas. En una revisión reciente, en este último artículo, en la última actualización de esta clasificación que publica periódicamente un grupo de autores, ellos definían que hay 461 enfermedades monogénicas que afectan al esqueleto y que son distintas. Y estas enfermedades implican a 437 genes distintos. Que no cunda el pánico, no tengo intención de revisar esas 461 enfermedades, lo cual evidentemente no tendría ningún sentido. Y únicamente quiero poneros un par de ejemplos de ellas para que sepáis, sobre todo los que no trabajáis directamente en este campo, pues un poco tengáis una pincelada, una pequeña idea de cómo funcionan las cosas en este ámbito, ¿no? Y para entenderlas hay que tener en cuenta que ya os he dicho antes que el hueso para cumplir sus funciones tiene que ser resistente y tiene que ser ligero. Pero tiene que tener otra característica y es el ser expandible, el ser capaz de crecer, ¿no? Y por tanto adaptarse al crecimiento general de nuestro cuerpo. Bueno, ese crecimiento de buena parte se hace a través de lo que llamamos las placas de crecimiento, ¿no? Las placas de crecimiento son estas líneas transparentes que vemos en las radiografías, en este caso de una pierna, y corresponden a placas de cartílago.
Estas células cartilaginosas van creciendo, formando estas columnas y van haciendo que el hueso se expanda, se haga cada vez más largo. Pues bien, hay todo un grupo de enfermedades esqueléticas que tienen que ver con alteraciones en el crecimiento de esas placas de crecimiento. Son enfermedades que afectan a las células cartilaginosas que están trabajando ahí. Algunas de ellas dan lugar a cuadros bastante dramáticos. Una de las más frecuentes es la condroplasia, ¿no? Son estas personas con una talla muy baja, que seguro que habéis visto alguno por la calle alguna vez, que típicamente tienen una cabeza muy grande, pero sin embargo son intelectualmente totalmente normales, salvo en algunos casos que son brillantes e incluso llegan a ganar pues, premios en las academias de cine y de la televisión, ¿no? Y protagonizan series famosas que seguro que muchos de vosotros habéis visto. Bueno, esto que es la condroplasia es debida a una mutación en el receptor del factor de crecimiento fibroblástico. Pero hay otras alteraciones de las placas de crecimiento que no son tan evidentes. Por ejemplo, este paciente, que es un paciente también de aquí de Valdecilla, y que lo que tiene es un síndrome de Leri-Weill. No llamaría la atención en general, pero es un poco más bajito de lo normal y tiene ciertas características, por ejemplo, que son típicas en el antebrazo y en la muñeca, y es una enfermedad que se debe a una deleción en una región pseudoautosómica de los cromosomas sexuales y que afecta al gen SOX. Lo que me interesa no es que conozcáis esta enfermedad, lo que me interesa es que reconozcáis este ejemplo de que algunas de estas enfermedades no es raro que se diagnostiquen en la edad adulta. De manera que las enfermedades esqueléticas monogénicas, muchas se diagnostican en niños, pero hay una fracción significativa que pasan desapercibidas y que no se diagnostican hasta la edad adulta. Hay otras enfermedades que no tienen que ver con el crecimiento del hueso, sino que tienen que ver con ese proceso de modelado y de remodelado del esqueleto del que os hablé en un principio, y que van a suponer una pérdida de masa ósea o una disminución de la resistencia del hueso. Y la más conocida de ellas es la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta es esta enfermedad de la que a menudo se habla en los periódicos con el nombre de la enfermedad de los huesos de cristal, ¿no? Son pacientes que tienen una mutación en los genes que codifican las cadenas del colágeno, que os decía que es el constituyente principal de la matriz ósea. Y eso hace que sus células, que sus huesos sean tremendamente frágiles y son pacientes que pueden acumular a lo largo de su vida a lo mejor 20 o 30 o 40 fracturas y que acaban desarrollando deformidades tan importantes como estas que veis aquí. Y algún signo curioso que nos puede ayudar al diagnóstico, como por ejemplo una coloración azulada de las conjuntivas, porque lógicamente no solo hay colágeno en el hueso, también hay colágeno en otros tejidos, entre otros en los que forman parte del globo ocular. De todas maneras, la situación real no es tan simple como yo la estoy contando, porque si bien es verdad que muchos pacientes con osteogénesis imperfecta tienen una mutación en los genes del colágeno tipo 1, como veis aquí, hay toda una serie de otros genes que se han implicado también en diferentes formas de osteogénesis imperfecta. De manera que tenemos que ir haciéndonos a la idea de que esa relación simple de un gen, una enfermedad, mutación en un gen, una enfermedad, quizás no siempre sea así. Y puede haber varios genes que den lugar a una misma enfermedad, como ocurre en este caso de la osteogénesis imperfecta. Bueno, hay también de enfermedades que tienen la alteración opuesta. Son pacientes que tienen no una disminución de la masa ósea, sino un aumento de la masa ósea, ¿no? Y la enfermedad más característica que da lugar a esto es la osteopetrosis. Estos pacientes tienen unos huesos, como veis aquí, tremendamente densos. Son huesos que ya no son esponjosos como ocurre normalmente, son huesos que son totalmente compactos. Y eso generalmente es debido a mutaciones en algunos de los genes que están implicados en la función de los osteoclastos, esas células que resorben hueso. Y de nuevo veis que hay todo un montón de enfermedades que pueden dar lugar a un fenotipo de estas características.
Hay también enfermedades esqueléticas monogénicas que se deben a alteraciones de tipo sistémico, por ejemplo, o a alteraciones en algunas de las enzimas o en algunas de las hormonas que están implicadas en la homeostasis esquelética. Y una de ellas es, por ejemplo, la hipofosfatasia, una enfermedad en la cual existe una mutación en el gen ALPL. Este gen lo que hace es codificar la fosfatasa alcalina. Esta enzima es esencial para la mineralización del hueso. Y cuando no hay esta enzima, pues se produce un trastorno tan grave como este que veis aquí, una radiografía de un feto en la cual veis que la mayor parte de los huesos no está mineralizada. Pero fijaros, esa misma enfermedad tiene formas que se manifiestan en los adultos y que cursan de una manera mucho más liviana, mucho menos severa, y que simplemente se manifiesta por calcificaciones en los ligamentos o calcificaciones de los meniscos. De manera que tenemos que hacernos a la idea también de que no solo puede haber muchos genes implicados en una enfermedad, sino que a menudo las enfermedades monogénicas tienen un espectro cambiante. Y cada vez más, junto a las formas clásicas, estamos encontrando que hay pacientes con fenotipos menos severos que pueden ser difíciles de diagnosticar y que además no se presentan en la infancia, sino que se presentan en la edad adulta. Tenemos que tener también en cuenta que algunas enfermedades monogénicas no se deben a mutaciones, sino que se deben a trastornos de las marcas epigenéticas. Esta es una radiografía, por ejemplo, la de la izquierda, de una paciente que tiene un pseudohipoparatiroidismo. La radiografía de la derecha es la mano de una persona normal. Veis que claramente la paciente presenta unos huesos menos densos, mal formados, mucho más cortos de lo normal. Bueno, eso es un pseudohipoparatiroidismo y algunos de esos pacientes tienen una mutación en este gen, GENAS, pero otros pacientes lo que tienen es una alteración de la metilación. Y entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta porque tenemos que tener una colaboración estrecha y una interrelación estrecha entre los clínicos y los facultativos de los servicios de genética que hacen los análisis para, combinando la sospecha clínica con las técnicas disponibles, decidir cuál es la aproximación diagnóstica más eficaz. ¿Vale? Porque en esta paciente, por ejemplo, si simplemente lo que hacemos es hacer un análisis de secuenciación, pues no seremos capaces de diagnosticar la enfermedad, ¿vale? Si no caemos en la cuenta de que algunos de estos pacientes lo que tienen es alteraciones en la metilación, alteraciones en el imprimido. Y tenemos que ser también conscientes de que hay pacientes en los cuales presentan otro tipo de trastornos. Es decir, pacientes en los cuales no nos va a valer con secuenciar la sangre periférica por muy bien que lo hagamos. Porque hay pacientes que tienen trastornos esqueléticos que se deben a mutaciones somáticas, a mutaciones que están solo presentes en los tejidos afectos, ¿no? Como este paciente que lo que tiene es una displasia fibrosa ósea. Se debe a una mutación en los genes relacionados con la proteína G, pero es una mutación que es somática. Si analizamos la sangre periférica, no la vamos a ver. O este paciente que tiene también una alteración evidente en el esqueleto, como veis aquí, pero lo que tiene es una mutación en NRAS, una mutación en NRAS somática. ¿Vale? Tenemos que ser conscientes de eso. O tenemos que ser conscientes de que a veces las alteraciones óseas se deben a una alteración sistémica, una enfermedad de Gaucher, como en este caso, o son una fenocopia de una enfermedad no genética. ¿Vale? Estos huesos son densos y blancos, pueden recordar a estos, pero esto no es una enfermedad genética, esta es una enfermedad de Payet que tiene una causa por el momento desconocida. Bien, como ayer se habló ya de farmacogenética, no os voy a hablar de ello y voy a pasar directamente a las conclusiones. Algunos mensajes para llevarnos a casa. Bueno, como veis, os he hablado de enfermedades de herencia compleja, en concreto de la osteoporosis, que es con mucho la enfermedad más prevalente de este tipo. Y como veis, los estudios de GWAS fundamentalmente nos han permitido identificar en torno a 500 SNPs relacionados con el fenotipo.
Sin embargo, a pesar de eso, seguimos explicando menos del 20% de la varianza en el fenotipo y no sabemos muy bien qué es lo que explica esa heredabilidad no explicada. ¿Cómo podemos avanzar? Bueno, no lo sé, pero yo creo que probablemente el avance se producirá combinando varios elementos. Por un lado, la secuenciación del genoma completo, pero no basta solo con secuenciarlo, es necesario después priorizar eficazmente las variantes y probablemente en eso la combinación de muchas técnicas multiómicas será importante y sobre todo necesitamos desarrollar herramientas matemáticas, herramientas informáticas, herramientas estadísticas que nos permitan analizar las interacciones entre los genes. Y creo que probablemente también la farmacogenética es una oportunidad y es una oportunidad en un sentido doble. Por un lado, porque probablemente es más fácil detectar SNPs asociados a respuesta a fármacos que SNPs asociados al propio fenotipo. Y eso es así porque en cierto sentido en el estudio farmacogenético nosotros estamos utilizando el paciente como su propio control. Y además estos estudios son muy importantes porque, como se comentaba ayer también, realmente son de aplicación directa, ¿no? Los estudios que explican el fenotipo nos ayudan a medio o largo plazo, pero los estudios que nos ayudan a explicar la respuesta a fármacos son de aplicación inmediata para ese paciente o para el siguiente paciente que veamos. Y en cuanto a las enfermedades de herencia monogénica, ¿qué? Bueno, pues no hace falta que en este entorno venga yo a descubrir que hay técnicas diagnósticas que son súper eficaces para el estudio genético, ¿no? Todo lo que es la secuenciación de nueva generación ha supuesto un salto cualitativo formidable y lo que está por venir pues no será menos. Os he puesto algún ejemplo de la idea de que además estas enfermedades nos pueden ayudar a explicar algunos aspectos de la heredabilidad de los procesos de herencia compleja. Pero hay varias dificultades que tenemos por el camino. Por un lado, el solapamiento de fenotipos. Hay distintas enfermedades producidas por distintos genes que pueden dar lugar a un mismo fenotipo o a un fenotipo muy parecido como esas enfermedades que, como esas radiografías que os ponía antes. Por otro lado, hay muchas enfermedades que son producidas no solo por mutaciones en un único gen, sino que realmente pueden deberse a mutaciones en muchos genes. Y tenemos que, probablemente en los próximos años, iremos reescribiendo las descripciones de muchas de estas enfermedades de herencia monogénica, porque hasta ahora nos hemos fijado en los fenotipos clásicos, pero cada vez hay más evidencia de que hay multitud de fenotipos leves de muchas de estas enfermedades, y especialmente en sujetos adultos, en los cuales tenemos una dificultad adicional para el diagnóstico, que es el ruido ambiental, digamos, ¿vale? Evidentemente, una persona adulta está expuesta a muchos más factores ambientales, está expuesta a más factores ambientales durante más tiempo que un recién nacido, por lo cual identificar los cuadros de origen genético puede ser más difícil. ¿Cómo podemos avanzar? Bueno, pues yo creo que avanzaremos ampliando los targets de análisis cada vez más, ¿no? De manera que empezamos analizando un solo gen, hemos pasado a analizar paneles de genes, cada vez más vamos a ir yendo a analizar el exoma prácticamente en todos los pacientes y un poquito más tarde, sin duda, pasaremos a analizar el genoma completo. Es importante que hagamos alguna otra cosa, por ejemplo, que establezcamos sistemas que nos permitan reanalizar las variantes de significado incierto que encontramos a los pacientes. Hoy hay muchos pacientes en los que no llegamos a un diagnóstico, tienen variantes de significado incierto, pero se va acumulando nueva información sobre esas variantes. Es importante que cada laboratorio, sería importante que diseñara un sistema para periódicamente reanalizar esas variantes y a lo mejor dar información sobre un paciente que fue estudiado hace algunos años antes. Y tendremos que ir estudiando factores moduladores, entre otros los factores epigenéticos. Esto es un poco como yo puedo intuir que pueda ser el futuro, pero ya sabéis que, como dijo alguien, realmente hacer predicciones es algo muy difícil, especialmente hacer predicciones sobre el futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, José Antonio.
presentación muy, muy clara y muy interesante. A ver si consigo dar con... Aquí está, con el chat. Ahí ya algunas preguntas. Creo que las estás viendo tú también. Sergio Crespo dice, por ejemplo, en el caso de la osteogénesis imperfecta, ¿hay una única ruta común o las mutaciones afectan a diferentes rutas independientes? Bueno, es un poco de todo. Varios de esos genes tienen que acabar, están relacionados con el metabolismo del colágeno. El colágeno, como sabéis, tiene un procesamiento posterior a su secreción por las células bastante complejo. Se tienen que establecer una serie de puentes entre las distintas moléculas de colágeno y a algunos de los casos de osteogénesis imperfecta se deben a alteraciones en los genes que codifican algunas de esas enzimas que están implicadas en la creación de esos puentes. Pero hay otros casos en los cuales la relación con el colágeno es más lejana. Sergio Crespo también pregunta, en el diagnóstico de la acondroplasia, bastantes casos se diagnostica en la edad adulta, ¿es porque de pequeños tiene un crecimiento normal y se va perdiendo con la madurez o por un diagnóstico en edad infantil? Bueno, los casos típicos de acondroplasia en realidad se podrían diagnosticar la mayoría en la infancia. Lo que ocurre es que hay algunos otros cuadros como la hipocondroplasia, la pseudoacondroplasia, que guardan ciertas semejanzas fenotípicas y que es más fácil que pasen desapercibidos hasta la edad adulta. Pero el caso de la acondroplasia, no, el crecimiento realmente desde la infancia está ya alterado. María Lafuente pregunta, ¿cómo se aborda en un adulto una enfermedad posiblemente monogénica con expresividad variable? Mucha dificultad. Vale. Hay que hacer un esfuerzo por intentar ver si la podemos encajar en un determinado fenotipo o espectro, ¿no? Hay veces que eso es muy sencillo y dices, no, claramente esta enfermedad tiene este patrón, esta es una enfermedad debida a tal gen y podemos limitarnos a estudiar ese gen. Otras veces eso no es posible y entonces tenemos que ir al análisis de un panel de genes o de un exoma. Y después replantear otra vez el proceso de razonamiento clínico a la vista de los resultados. Porque, bueno, sabéis que en promedio cuando se hace un exoma se encuentran unas 25.000 mutaciones o 25.000 variantes y hay que decidir después cuál de esas, si es que alguna de ellas, está relacionada con el fenotipo. Y ese proceso es un proceso que es también interactivo entre las personas del laboratorio que hacen el análisis, que hacen el análisis bioinformático, que priorizan las variantes, que acaban excluyendo muchas de ellas, y de nuevo el clínico para ver si las variantes finalmente seleccionadas explican o no el fenotipo. Y si no lo explican, a lo mejor hay que hacer un reanálisis del estudio previo para a ver si alguna de las variantes que se había desechado en un primer paso del análisis realmente puede explicar el fenotipo. De manera que la respuesta se hace la aproximación con complejidad, intentando encajar en un patrón fenotípico determinado, de ahí pasar al análisis. El análisis debe ser inversamente, su amplitud estar inversamente relacionada con la concreción del fenotipo clínico y después del análisis volver otra vez a poner en relación los datos moleculares con los datos fenotípicos. David García pregunta si existen terapias para favorecer la diferenciación de las mesenquimal stem cells hacia osteoblastos. Para favorecer la formación de huesos. Claro, es un interés, ¿no? Porque las células los precursores de los osteoblastos, las células formadoras de hueso. Conocer mejor este proceso es extraordinariamente importante para diseñar nuevas estrategias terapéuticas y algunas cosas hay.
Por ejemplo, algunos de los fármacos que utilizamos para el tratamiento para la osteoporosis, como la teriparatida, una de las cosas que parece que hacen es favorecer esa diferenciación de las células troncales mesenquimales a osteoblastos. Pero es un campo en el que se está investigando mucho, y se está investigando mucho con un doble objetivo, ¿no? Porque las células mesenquimales se podrían utilizar en dos campos distintos. Por un lado, el tratamiento de enfermedades con afectación sistémica, con afectación general, como la osteoporosis, todo el esqueleto tiene una masa ósea disminuida. Y por otro lado, en terapias regenerativas, ¿no? Para el tratamiento de pacientes que tienen fracturas que no se consolidan o que tienen defectos óseos, y en los cuales la idea sería la aplicación de células mesenquimales en ese foco concreto, en ese sitio que está fracturado o en el cual hay una falta de tejido óseo. Hasta el momento no hay estudios que demuestren resultados clínicos suficientemente sólidos, pero se está investigando muchísimo en ello y sin duda yo creo que en los próximos años tendremos avances importantes en ese sentido. Necesitamos las células mesenquimales y necesitamos modificarlas de alguna manera para que sean capaces de generar más hueso en esos lugares. Pues, Antonio, has comentado que a través de los GWAS con miles de SNPs se han identificado ya los SNPs posiblemente que tengan más interés en la densidad ósea y que recientemente se ha hecho un estudio con genomas, con unos 4.000 genomas y que no se ha identificado más que un nuevo SNP asociado a densidad ósea. O sea, que entiendo que un proyecto como puede ser el de 1 billón de genomas tampoco aportaría mucha más información a lo que ya se conoce sobre la asociación entre SNPs y densidad ósea. Yo creo que posiblemente no vamos a avanzar mucho más en ese sentido. Hay gente que está pensando, como os avanzaba antes, que realmente en estos cuadros hay muchas de las variantes son individuales, ¿eh? O son regionales. De manera que cuando nosotros juntamos 1 millón de pacientes que son de Santander, de Galicia, de Bélgica, vamos a diluir el efecto. Entonces, es posible, yo personalmente creo que eso. Veo que hay algunas preguntas en el chat, si permites, José Luis. Sí, 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 adelante. Me plantean la duda de si me he confundido al decir algo. El paciente adulto que yo os he presentado no tenía una acondroplasia, ¿no? La foto del actor de Juego de Tronos sí es de acondroplasia. El otro paciente lo que tiene es un síndrome de Leri-Weill que no tiene que ver con la acondroplasia, ¿vale? Es una osteocondrodisplasia, pero debida a un gen distinto, ¿no? Como apuntáis algunos en el chat, y como he dicho antes, efectivamente la acondroplasia en general se diagnostica en la edad pediátrica. No sé si a lo mejor he confundido los términos al decirlo durante la exposición. Aclarado queda en cualquier caso. Pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. José Antonio, muchas gracias por tu presentación y por participar en este foro. Y gracias a todos una vez más por estar con nosotros. Nos vemos otra vez mañana. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, José Luis, José Antonio. Hasta mañana. Gracias.